Tengo dos años para tirar. Atrápate en la cocina de un pueblo. Arrimar. Sí. Vamos a dar inicio a la asamblea. Quisiéramos que todos los delegados se ubiquen en su punto. Allá tenemos ruido escribiendo a ver cosas para nosotros. Este año, igual que pasó en el 19, en el año 2019, vamos a hacer aprovechar que está Perín y está Nicolás, para hacer un homenaje, no propiamente un homenaje, sino un reconocimiento a Antonio. Esto no quisiéramos que suceda todos los años ni tan frecuente. En el año 2019 sucedió lo de Yader, el hijo de Adrián, y a él se le dedicó la asamblea. Ahora nos toca con Antonio. Quisiéramos tener el cuidado de protegernos, porque aquí tenemos a Brígido con una muleta, casi se fue al otro lado. Luego tenemos a Plomo, que todavía anda un poco mal de su pie porque hubo un accidente aquí frente a la cooperativa y casi se lo llevan en el saco. Y últimamente tenemos a Nicolás, porque anda también accidentado. Entonces no son eventos que nos llaman mucho la atención, pero por tratarse de personas que se han vinculado con nosotros, tenemos que reconocerlos. Yo no sé dónde se escucha mejor, yo voy aquí o... sin el micrófono. De las dos maneras se mira elegante. Pero no, porque siento que tengo que ponerlo hasta dentro de la boca para que se escuche. Entonces queremos aprovechar unos minutitos de la asamblea para hacer mención más honorífica a Antonio, y me toca a mí hacerlo por el hecho que me tuve que relacionar con él más o menos, creo, como 30 años. Y entonces en ese tiempo pude conocer más de su vida. Personalmente pienso que hay cuatro etapas, digamos, de su vida que son interesantes reconocer. Él fue miembro, cuando era joven, del ejército inglés y estuvo en la guerra de Corea. Y en ese tiempo, en su juventud, hizo mucho crítica a las formas de cómo los oficiales mandaban a sus soldados en la guerra en Corea. Escribió artículos, escribió cartas y al final tuvo que incidir de esa manera, y se le reconoció tanto, a tal manera que en algún momento tuvo que ir al Parlamento inglés a hacer una exposición sobre sus orientaciones, sobre sus ideas de cómo debían de manejarse los soldados. Más que todo era la forma de dirección y de manejo del entusiasmo de los soldados. Luego hay una etapa de él que para mí es muy interesante, que es la etapa del que se formó en el físico, fue físico, se convirtió en docente, fue maestro de varias escuelas y hizo muchos cambios en los temas de metodología. O sea, él desarrolló una propia metodología de cómo enseñar física, lo que le llevó a tener a veces contradicciones con sus maestros, con sus compañeros. Sin embargo, todavía se reconoce de muchos alumnos de él que participaron ahorita en todo el superior, de que fue uno de sus mejores maestros. Él pudo tener esa capacidad de poder incidir en las metodologías educativas. Es otra etapa. Luego él continúa en el tema educativo, pero ya desde una manera más dirigida a temas sociales. Él fundó la primera escuela en Inglaterra para desarrollar habilidades en los que estaban, en la gente que migra de Europa hacia Inglaterra. Casi todos los países desarrollados exigen que las personas, para poder integrarse a la vida laboral,
debes desarrollar muchas habilidades. Entonces hizo una escuela que al final la convirtió en una fundación. Yo tuve la oportunidad de conocer la escuela, que se llamaba Notindel, una fundación que tenía una escuela para albergar a personas desprotegidas que venían de países europeos hacia la frontera. En eso trabajó creo hasta el 2001, que fue cuando se jubiló, y hizo mucha labor en ese sentido. La otra parte grande de él, yo creo que era lo que vieron, no sé si han visto el video de la música, era entusiasmado a cantar, a tocar. Yo solo escucho cuentos, pero dicen que estaba en los bares ahí cantando con su piano y poniendo la vida. Esa parte es interesante porque era un tipo social, y lo que yo tengo de mi experiencia es que en realidad sí era un tipo muy amable, muy abierto a todo. Decíamos con Nicolás, yo creo que es uno de los seres que ha vivido su vida a plenitud, o la vivió hasta el final. Y la última etapa, que yo no la veo como la última, que para mí comenzó en el 88, 87, que empezó a ser el seguidor del señor que tenemos aquí, que todos conocemos a Nicolás. Yo creo que parte de lo que tenemos aquí y de las cosas que hemos logrado tener de asesoría, de orientaciones, vinieron de él, a través de Nicolás. Con Nicolás yo los pude observar, que fueron dos personas bastante unidas, tan unidas que a veces no dormían en la casa, cuando este tenía que ir a la casa, pasar noches enteras conversando sobre los temas que nos incumben en el entorno de las organizaciones con las que trabajamos. Entonces, efectivamente, él sí, al final lo podemos reconocer como un amigo nuestro. Él colaboró muchísimo con todo el sector cooperativo en Nicaragua, orientando, gestionando. Él fue parte del inicio, con él firmamos acta constitutiva de la Fundación de Ético. O sea, éramos los dos firmantes para la gestión de la personería jurídica de Ético en Colombia. Entonces, todos esos esfuerzos nos vinculan a nosotros, y luego aquí pues lo conocimos la mayoría. Alguna gente que están aquí pudieron conversar y tener al menos el conocimiento de cómo era su persona. Yo todavía siento mucho la ida, porque estuvo dentro de nosotros como una familia. Y la última vez que, creo que fue en el año antepasado, ¿verdad? Que estuve allá, antepasado, era la persona que yo estaba solo, Nicolás no estaba conmigo en Inglaterra, y era mi guía. Y recuerdo que él amaneció despierto en la madrugada, esperando que el taxero me llegara a traer a su casa para que me llevara al aeropuerto. O sea, alguien dedicado, entusiasta y con mucho compromiso social, yo creo que vale mucho la pena hacer la misión. Entonces hemos dado a hacer este panel que va a ser entregado a Nicolás y a Catalina, más el otro que está ahí. Quisiéramos, si alguien quiere aportar algo, solo queremos ocupar unos minutos en esto, para si alguien quiere hacer una expresión de los que conocimos a Nicolás y decir algo. Esperamos que en el otro año no haya un muerto, ni tampoco otro quebrado para estar en esta dificultad. La vida nos es un poco complicada porque estamos con ese cuento, con esa historia de que... Claro. Siempre he tenido amigos sinceros, pero no como el que perdí. Era un amigo sincero y tan bueno que nunca jamás logré. Yo ya lo perdí.
El día 7 de agosto de 1932 nace el niño Anthony Hoskins, hijo del matrimonio compuesto por Clement y Mary, o María Hoskins, quienes procrearon 5 hijos, siendo Anthony el número 4. Anthony fue siempre una persona muy amable, cariñosa, humilde, carismático, sin perder su humorismo. Debemos reconocer que gracias al apoyo de sus padres, el compañero Nicolás Hoskins, que llegó a Nicaragua y se enamoró de ella, país del cual ha vivido muchos años acompañándonos en varias luchas, pero también en tantas victorias y sueños. El 17 de diciembre, el compañero Anthony Hoskins, del año 2020, el compañero Anthony Hoskins pasó a otro plano de vida, pero su recuerdo, su legado, su espíritu está aquí y estará siempre con nosotros por siempre. Compañero Anthony Hoskins. Compañero Anthony Hoskins. Compañero Anthony Hoskins. Muchas gracias. Eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Los cambiantes por fuertes que fueran los vientos, tu corazón una caja de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me han dado, me da la certeza que siempre tuviste a mi lado.
tú eres mi amigo del alma, en toda jornada. Sonrisas y abrazos vestido a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Aplauso para la memoria del compañero Andrés Costa. Presente tu hijo y tu esposa. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno a ti sentir que tú eres un gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que Antonio era nuestro amigo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con nuestra agenda. Ahí está. De esa situación, pero se tomó la decisión, en este caso a nivel, la que estuvo a cargo de eso, más los otros compañeros, dijeron que se considerara que la situación muy crítica que estaba habiendo en la isla y el precio se mantuvo. Y cuando se desata ya el temor, ¿verdad?, del contagio, y nosotros igual continuamos operando, ¿verdad?, con medidas. Thank you.